gente linda, bienvenidos a Un Cocina y hoy traemos un plato súper tradicional, un picadillo. Así que vámonos con los ingredientes. Bien, para esta receta tan tradicional, tan mexicana, solo vamos a necesitar, pues ya lo están viendo aquí, paramos el vídeo para que podamos anotar muy bien los ingredientes y no se nos vaya ninguno, ¿ok? Una vez que tenemos todos los ingredientes bien anotaditos, nos vamos a la práctica. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un cortadero de papa, de calabaza y de zanahoria. Todo como lo están viendo, en tamaño medianón, no muy delgadito, hay un tamaño pues de centón porque si no se nos puede deshacer. Y vamos a la parte de la licuadora, vamos a agarrar nuestros chiles rojos, ahí lo vamos a agregar, sus cuatro chiles partidos por la mitad, nuestros ajitos, nuestras pimientas, todo eso junto con puré de jitomate. Ok, ya lo tenía yo ya comprado, así que vamos a hacernos la vida más rápido. Puré de jitomate, nos agregamos nuestra cebolla entera para que le dé muy buen sabor, un vasito de agua y esto lo vamos a pasar por la licuadora. Reservamos. Vámonos con el sofrito. Primero vamos a agregar, pues yo ya lo hago a ojo de buen cubero, pero tú agrega 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal, según te guste. Una vez que esté caliente, vas a agregar las papas. Y aquí viene un truco súper importante, creo que en algún otro momento se los he dado. La cocción de las verduras no siempre es la misma, así que vamos a empezar por las duras, que es la zanahoria y la papa. La calabaza la vamos a reservar. Vamos a agregar nuestra carne ya molidita, esta puede ser de res o de puerco. A mí me gusta más el sabor que le da la de puerco. Vamos a mover muy bien y ahora viene la salsa. Obviamente a la salsa le damos un toque de sal, eso ya a tu gusto, ¿vale? Para que tenga sabor. Y yo le pongo una cucharadita de sazonador. Me gusta más que la sal al hacer este picadillo. Así que ya a gusto tuyo si no le agregas un poquito más de sal. Vamos a ponerle las hojitas de laurel. Yo puse 2, pero en este caso voy a poner 3 porque son muy chiquititas. Esperamos 20 minutitos a fuego bajo. Y después de ello abrimos una vez más nuestra ollita. Y es momento de agregar la calabaza. Como ya está muy caliente, con 10 minutos más ya se hace esa calabaza. Y listo. Así de fácil ya tenemos pues un rico y delicioso picadillo que cunde un montón, que sabe delicioso, que te va a nutrir porque tiene todo, tiene carne, tiene verduras, tiene ese caldito, bueno, delicioso. Espero que te haya gustado, ya sabes que si le das un like a mí me ayudas mucho y tú y yo nos vemos en el siguiente video.